Hola, bienvenidos al canal, soy Belén García. Y bueno, como ya habrán visto en el título del video, el día de hoy será un makeup estilo Foxy Eye, ojo almendrado, acá súper chido. Me encanta cómo se ve esa mirada. Este es el look ya terminado, así que si les gusta, quédense viendo. Aparte de que les voy a dar unos tips y vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video lo grabé como dos veces y no me gustó cómo me quedaba este maquillaje. Entonces, si no me arrepiento, ya cuando esté editando y todo, probablemente sí vean este video. Así que, ahora sí, a comenzar. Mi primer, voy a estar utilizando este de Smashbox. Y además voy a estar utilizando esta de Maybelline, de la línea Fit Me. Se me pasó a mencionar, la base la llevo hacia la zona de las ojeras. Ahí se aplicó corrector. Entonces, voy a estar haciendo esto, las cejas, y ahorita vuelvo con los ojos. Primero voy a colocar un pedazo de cinta. Trata de que ambos lados queden simétricos a la misma altura. Me ha pasado que uno me queda más arriba, otro más abajo, entonces hay que checar bien. Primero que voy a hacer es colocar la sombra más clara en todo el párpado para sellar el corrector que ya puse anteriormente. Ahora con una brocha iluminadora de la paleta de Yuya de Metamorfosis voy a tomar la sombra 2, lo llevo hacia la orilla y lo extiendo de donde mi cuenca cierra, sino un poquito más arriba. Para que con otra brocha iluminadora voy a tomar la sombra Sisu y la voy a colocar al ladito de la sombra que acabo anterior y seguimos difuminando con la difuminadora para que aquí la sombra no se vea tan cargada. Es importante hacer este movimiento, saber dónde está exactamente tu cuenca y poner la sombra un poquito más arriba de lo que está tu cuenca para cuando abras tu ojo aún se note la sombra. Voy a tomar un poco de la sombra Sisu de la naranja claro, colocar en lo que es en medio de mi párpado. Y uno con la sombra que pusimos aquí para que no se vea dónde empieza, dónde termina y de un mejor acabado. Después seguimos difuminando. Esto es hasta que te guste cómo quede el difuminado. Una brocha angular como esta, la sombra café, voy a colocar aquí como tipo delineado de gato. Es un tipo de delineado, entonces no lo vamos a llevar hasta acá, hasta la orilla donde pusimos la otra sombra. Una brocha de barlito, vamos a empezar a difuminar todo eso. Se siga notando ese tipo de delineado que hicimos, que se ve alargadito. Así que ya te gustó cómo quedó el difuminado, que ya pusiste la sombra café oscura como delineado, ya podemos quitar nuestro pedazo de cinta. Con la misma brocha de barlito voy a tomar otra vez el café, todavía te quedó aquí en la brocha. Con eso colocamos un poquito de sombra café solo aquí en la esquinita de las pestañas inferiores. Pero no hay que llevar esta sombra en todas las pestañas inferiores, simplemente en la esquina. Para esta paleta voy a tomar una sombra satinada, esta por aquí, y la voy a colocar en medio del párpado móvil. Estoy muy segura que se alcance a apreciar en cámara porque la verdad es que puse muy poquito. En mi paleta tomo otra sombra satinada que es esta de la esquina. Voy a mezclar con otra sombra satinada de esta paleta. Hacer un poco, pero me gusta cómo se ve en el ojo. Colocar enseguida de la sombra satinada que pusimos anteriormente. Por decir, yo siento que ya se perdió la sombra satinada que puse anteriormente en medio del párpado, entonces quiero colocar otro poquito más. También está bien, pero esto ya es opcional. Con una brocha plana podemos tomar las sombras satinadas que ya habíamos tomado antes, pero simplemente para llegar aquí en las orillas, que con el dedo es bastante difícil y que de repente se puede arruinar un poquito ahí el look. Entonces, y bueno, como pueden ver aquí en la cámara, yo sí lo alcanzo a distinguir. Aquí se ve más luminoso. Y la verdad es que sí hace una diferencia en el ojo. Espero que se alcance a distinguir en cámara. Y es volver con esta paleta y tomar la sombra Paz. Espero se distingue en cámara así como yo lo estoy viendo aquí en persona. Es la parte un poco más difícil, o bueno, más bien dicho, de más precisión. Estos pinceles que se usan para pintar, súper delgaditos, que tengan la punta así súper finita. Voy a rociar un poco de fijador de maquillaje o agüita, está bien. Con la sombra café voy a tomar un poco con el pincel. Voy a hacer una esquinita aquí en el lagrimal como en este que lo hice. Y bueno, como ya vieron, no solo es de precisión, sino también la herramienta que estén usando. Empecé a ver esta esquinita aquí en el lagrimal, que me empezó a gustar y quise hacerla. Se me hizo muy complicado, me tardaba bastante o me salía muy gruesa y no se veía finita. Pero yo lo hacía con la brocha angular y la verdad es que sí está un poquito gruesa a comparación de esto. No quiero ser recto, sino como hacia abajo, así. Y pues obviamente también los otros tips que les mencioné anteriormente. Colocar la sombra en todas las pestañas inferiores, simplemente aquí en la esquinita para que se unan.
también cuando vayamos a aplicar el rímel. Es importante, pero bueno, voy para allá. Y en lo personal siento que también depende mucho de cómo apliquemos la cinta. Por decir, si colocamos la cinta en esta posición, vamos a colocar nuestra sombra y más o menos así va a quedar nuestro ojo. Y no se va a ver almendrado, que es lo que buscamos. Almendrado estilo Foxy Eyes. Colocarla algo así. Puedes guiar con una brocha, con un lápiz. Y bueno, después de esa pequeña recopilación de tips que les estuve dando mientras me maquillaba, empezar a enchinar mis pestañas y aplicar rímel. El rímel, y recuerden no aplicarlo en las pestañas inferiores, simplemente aquí en las pestañas superiores. Y bueno, ya casi termino este make-up. Lo que voy a hacer ahora es delinear mis labios. Simplemente voy a aplicar un poquito de este labial de Huda. Y solo voy a aplicar un poquito. Y un poquito porque siento que se ve medio fuerte el asunto. Voy a aplicar un poquito de este labial que trae brillito. Aplicando un blush este de NARS. Es un blush que tiene destellitos dorados. Este no es la del blush, sino esta. Pero está muy fluffy, entonces quería algo más preciso aquí. Y por eso utilicé esta. Y ya con esta simplemente quito un poquito el exceso si es que me puse mucho. Y ya por último voy a estar utilizando un poquito de polvo translúcido. Ahora sí, ya terminé este look. La verdad es que me encantó este estilo de Foxy Eye. Como pueden ver, sí es necesario aplicar los zips para que el ojo se vea almendradito. Sigue haciendo otros maquillajes con el mismo estilo de Foxy Eye, pero cambiando un poquito la sombra y pues ahí experimentando cosas nuevas en las sombras. Básicamente eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirvan estos tips y que los apliquen en su ojito para cuando se van a maquillar y les pueda quedar una mirada de Foxy. Va a quedar su ojo bastante almendrado. Nos vemos en el próximo video si os quiere. Y no olviden suscribirse al canal, seguirme en la cuenta de Instagram, Makeup y Skincare Valleve, que ya se cambió. Entonces hasta la próxima y gracias por ver este video.